We're gonna wait for the students to join. So they almost are going to join to the class. So we're gonna wait for them. Just a moment. It's earlier. That's the reason why they are not right now in the class, right? Hello, Rosa Feliciana. How are you? Good evening, teacher. I'm fine, thanks. Okay, that's nice. Very good. Excellent. So, no me ve, ¿verdad? So, No. what do you remember about yesterday's class? ¿Algo que recuerdes? Something you remember? I know, I don't remember. It's okay. So, whatever, any idea you have, okay? The Cualquier cosa que pueda conversation. recordar. The Practicing conversation. conversation, Practicing the conversation. Usamos los. Yes. Ay, es que como he estado estudiando, todo lo tengo. Está bien, no problem. Pero Puede ver sí. el manual, ya lo tiene. Do you have the manual? ¿Tiene el manual? El que está en la plataforma, ¿O no? sí. ¿Está bien? El que está en la plataforma. Exacto. Sí. Ok. So it's okay, don't worry. Okay, so Okay. vimos el pasado, ¿verdad? Yes. The past, the simple past of the verbs. Hello. So, what else? ¿Qué más recuerdan todos de la clase de ayer? ¿Algo que recuerden? ¿Alguna otra cosa que recuerden? Something else. Estoy grabando. Sí, va. No va a ser que no esté grabando. Okay, yes, I'm recording. Okay, thank you. So, Joana Guadalupe, hello. What do you remember about yesterday's? ¿Qué recuerda de ayer? Hola, hello. Cualquier cosa que recuerde, cualquier detalle, cualquier oración, cualquier pregunta es valioso. It's valuable. Something you remember? ¿Alguna cosa que recuerde, Joana? Sí, se, Yes, sí me escucha. teacher. ¿Qué puede recordar? Díganos. About the use of often, how good How good. Nice. How good. How often. Eso lo vimos, como repaso, ¿verdad? Porque no sabía que ya habían visto eso. How excellent, very good. How good. How often. ¿Y se acuerdan que era una couch potato? Una couch potato. Alguien perezoso. Exactly, Andrea Alejandra. A person who eats lazy, right? That it's a couch potato. Very good. So today we are going to start with the about the class. So now in the conversation about yesterday, this conversation, do you remember what was the conversation about? ¿Qué pasó en la conversación? Who were the people talking in the conversation? ¿Qué recuerdan de la conversación? ¿De qué puede, la están viendo? No va. No, si no he presentado todavía la información. Okay, so welcome to the online English program. ¿Sí pueden ver la PowerPoint presentation? Yes, Yes. Okay, yes. welcome to the English class, pre-intermediate module 2. Today is the session number 6, November 28, 2023. General information, my name. The classes are going to be from Monday to Friday, from night sharp to 10 p.m., right? Hasta el viernes. Okay, and the agenda. So, in the day 13, November 20th, 28th is right. So, greeting, welcome, general instruction, warm up, inside attendance, snapshot, conversation, grammar focus, vocabulary, platform exercise, what do you, feedback, closing, 5 minutes for advices. Okay, now, so we're gonna move from the general objective to the specific objective. Creo que ese sí me lo guardo el cambio, quiero ver. Déjeme ver. So, asking for and getting information about activities they did. Discuss past activities with regular and irregular verbs. Snapshots and grammar focus. Complete some grammar exercise in the platform and identify activities in familiar scenarios and practice model dialogues for creating personal conversations, right? Okay, now what are we doing today? So, right now we have this one.
Participants will be able to review the last session and ask and answer some personal questions about the last class. Participants will be able to talk using past simple and regular and irregular verbs. Practice and create a conversation based in a model dialogue. Complete reading exercise and listening exercises. Repeat some vocabulary expressions, complete some exercise in the platform, and feedback them, giving information about homework aside in platform. Okay, para que avancen en la plataforma. Now, the homework about today's class. Now, the homework was to write two sentences using two of these expressions or phrases, right? So you have phrases for describing process. First, firstly, then, finally, afterwards, meanwhile, first of all, by the time, eventually, at last, at the end, for expressing emphasis, in fact, as a matter of fact, definitely, as it happens, obviously, above all, actually, indeed. These ones are for expressing emphasis and for expressing certainty, obviously, undoubtedly, surely, apparently, possibly, and certainly. Ok, me iba a escribir dos ejemplos, ¿verdad? O se le olvidó. Ok, Dayan, no problem. Ok, ¿quién tiene dos ejemplos? Que me los, que los comparta aquí con la clase. About Maybe this. Ok, Andrea, Alejandra. Go ahead, please. Rosa. Ah, Rosa, Rosa Feliciana. Ok. Yes. The first thing, this chair is very expensive. And second, I don't like it. Sería, certainly she is his sister. Ajá, okay, okay. That's it. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, okay, thank you, Rosa Feliciana Argueta. Okay, somebody else? Ajá. Yo, teacher. Ajá, ¿quién más? Yo, teacher. Ay, okay, Nels, no, ¿cómo se llama? William Alfredo. Yes. William Alfredo, okay, go ahead, William. The surely, my friend is surely, my friend is surely a hero. El otro sería, excellent. I know, listen, as it happening, we've been friends for years. Okay, I know, Elisa, this happened for, la última parte no la escuché. For years. Ah, for years, por años, for years. Yes. For years. Okay, dígalo después de mí, William, for years. For years. Okay, excellent, very good. Okay, so, ¿alguien más que quiera compartir sus ejemplos? Me, sir. Okay, Guadalupe. About the letter, actually. Actually, ajá, a decir verdad. I can't believe that actually happened. Ajá. My father looked calm, but actually he was very nervous. Okay. Very nervous. Yeah. Okay, that's nice, very good. Thank you, Guadalupe, right? Another person who... can read your examples about the homework? Okay, I don't know, Andrea Alejandra or Raúl Alexander Belloso. If you don't have examples, you can read these ones, right? If you don't have, if you haven't written down, so you can read the examples that we have here. No problem for that, okay? Si no lo hizo, puede leer ejemplos que ya están aquí. So, or Ana María García, o Melissa, o, ¿alguien más? O, ok, Andrea Alejandra, go ahead, please. Then he bought another dog, y finally he got the job. Finally. He got the job, Ok, very good, okay. Excellent. Okay, Jacqueline, Andrea, no sé, o Stephanie, Carolina, Javier, right? Stephanie, o Gabriela Lisette, more examples, o Ada María García. No alcancé a hacer la tarea este día. Ok, por motivos de trabajo.
Okay, no problem, Ana María. So, repita después de mí, Ana María. I didn't finish. Repita. I didn't finish the homework. The homework. Okay, Alejandra, Andrea, Alejandra, puede leer. Can you read yours? Andrea Alejandra, ¿me escucha? Hello, Andrea Sí. Alejandra. Andrea Alejandra Peña Vázquez. Sí, presente. Okay. Vi que levantó la mano. Ah, no le he bajado todavía, perdón. Ah, okay, no problem, it's okay. So, okay, no problem. Somebody else? Okay, we're gonna move on to the manual. El manual, aquí dice alguien. Good night, everyone. Okay, Sue, Annie, Marilis, it's okay. Okay, it's okay. So, okay, so we're gonna move to the manual. Okay, vamos a movernos al manual. Espero que avancen en la plataforma, ¿verdad? Para que así, como se llama, puedan seguir con esto de la plataforma. Okay, so I was telling you, so in this conversation, so who are the people talking in the conversation? This is the conversation about yesterday. Esta es la de ayer, ¿verdad? ¿Quiénes, quiénes hablaban en la conversación? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Greek and Meg. Rick and Meg. Excellent. Very good. So, and what was the conversation about? Do you remember what was the conversation about? What did you do last week? What did you do last week? Very good. Excellent. What did you do last week? Okay. And they were talking about a test, right? So, what did you do last weekend, Meg? So, usted puede decirlo, what did you do last weekend? Or what did you do? ¿Verdad? What do you do? El americano, entre más reducciones, entre más abreviaciones haga, entonces para él mejor, ¿verdad? Y allí es donde no les entendemos con las reducciones, las apóstrofes o las abreviaciones. Entonces aquí es, what do you do? O what did you do last weekend? I had a great time. Toda D o T, entre dos vocales se puede pronunciar como una R, ¿verdad? I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. And sang with some friends on Saturday. How fun, la U se pronuncia como una A, how fun, did you go to Lucky's, did you go to Lucky's, como una R, no we didn't, we went to that new place downtown, we went to that new place downtown, right, how about you, how about you, esta es como una R, verdad, how about you, did you go anywhere, okay, okay, so you have, did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. No, I didn't go anywhere all weekend. Okay, so the next one. I just stay home and study for today's Spanish test, right? For today's Spanish test. Our test is today. I forgot about that. Otra T entre dos vocales la podemos pronunciar como el, I forgot about that. Don't worry, you always get an A, right? You don't worry, you always get an A, okay? Do you have any question with vocabulary or pronunciation or not? No questions. No questions? Oh, no questions. Okay, no excellent. Questions. Now, very good. That's nice. Excellent. Now, can you help me to read, please? Silvia Campos, ayúdenme a leer la indicación, the instruction. Listen to the rest of the conversation. Listen to the rest of the conversation. What does Meg do on Saturday afternoon? Sunday afternoon, ¿verdad? El primer listening que le voy a poner es que usted no es necesario que anote todo. Anote lo que escuche, las ideas que escuche, ¿verdad? Yo le voy pausando y le voy preguntando qué es lo que usted escuchó, ¿ok? So, here we go. No es necesario que copie todo. O sea, puede allí solamente copiar lo más importante. Okay, aquí vamos. Exercise 3. Grammar focus. Simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Did you go anywhere last week? Okay, what did you listen? ¿Qué escuchó? Something you listen? Necesito you ah, yes. ¿Qué escuchó? ¿Alguna palabra? Lo que sea. Saturday.
Ajá, yes, excellent, very good. ¿Qué más escucharon? ¿Alguien más? Did you go anywhere? Did you go anywhere? Very good. ¿Alguien más? Puede ser una palabra, solo una palabra, solamente una palabra. Ajá, what else? Ajá, excellent, very good, nice. Let's continue listening. And? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Okay, pero me creo que este no es. Quiero ver. Grammar focus, it says. Okay, no, no era ese. Es este. Sorry. Es como son las letras pequeñas. Page 44, exercise 2. Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Meg do on Sunday afternoons? So, Meg, what do you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and read. How about in the afternoon? Okay, ¿qué escuchó? Hoy sí, este es el audio. Sorry. What did you listen? Uh-huh. Something you listen? ¿Qué escuchó? I stay home. Ajá. ¿Qué más? Soles. How fun. How fun. Okay, that's nice. Very good. Okay, let's continue. Oh, I worked. I have a part-time job at the university bookstore. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. I work every Sunday from 2 to 5. Okay, what else did you listen? ¿Qué más escuchó? Study university. University, work, ¿qué más? Work, cashier. Cashier. Ajá, ¿qué más? What else? Part-time. Part-time, very good. Part-time, ajá. ¿Qué más? Ajá, so only that? Only that, very good. So, okay, so listen one more time and you're going to read the content. Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Meg do on Sunday afternoons? So, Meg, what did you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and read. How about in the afternoon? Oh, I worked. I have a part-time job at the university bookstore. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. I work every Sunday from 2 to 5. Okay, so, okay, very good. So, right now, so you have, the question is, what does Meg do on Sunday afternoons, right? On Sunday afternoons. She says, Sundays in the morning, stay home, watch TV, and read, the password, read. But in the afternoon, right now you're gonna focus your attention only in the afternoon, right? She works in a university. She does this and this and this, okay? Just pay attention about Sunday afternoon. En la primera parte dice lo que hace el sábado en la mañana. Y después dice el sábado en la tarde, okay? Listen. Page 44, exercise 2, part B. Listen to the rest of the conversation. What does Meg do on Sunday afternoons? So, Meg, what did you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and read. Okay, ahí dice lo que hace en la mañana, in the morning, right? Now we're gonna move to the in the afternoon. Sundays, afternoons. How about in the afternoon? How about in the afternoon? Oh, I worked. I have a part-time job at the... Okay, what does she do Sunday afternoon? She? She works. She works, right? She works. She has a part-time job. She has a part-time job. What is the meaning of part-time job? El trabajo de medio tiempo. Exactly, right? Part-time job, trabajo de medio tiempo. Okay, continuamos escuchando. The university bookstore. I didn't know you had a job. Okay, ¿qué escuchó? What else did you listen? University bookstore. She works at the university bookstore. Yeah, I'm a cashier there.
I work every Sunday from 2 to 5. Okay, y al final, ¿qué escuchó? At the end? What did you listen at the end? I am a, she is a cashier. ¿Qué es una cashier? ¿Me escuchan? Cajera. Cajera. Cajera, ¿verdad? Cashier es una cajera. Cajera como de supermercado, cajera de, en este caso, de bookstore, de la librería, de la librería. Cajera de diferentes, de las gasolineras, ¿verdad? Porque una cajera de banco es diferente, se dice teller. Teller es una cajera de banco. Y cajera de registradora es cashier. That is different. Okay. So, what does Meg do on Saturday afternoon? Escuchemos esa parte. Quiero ver si suena. Rest up. Page 44. Excel just watched TV and read. Okay, I get it. How about in the afternoon? What about in the afternoons? Oh, I worked. I have a part-time job at the university bookstore. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. I work every Sunday from 2 to 5. Okay. What does she do on Saturday afternoon? ¿Qué hace ella el Saturday afternoon? I work. She work? Ajá, she works. What else? Part-time. Ajá, she has a part-time job. A part-time job. Ajá, ¿qué más? University. She works at the university. Yeah, very good. Ajá, excellent, very good. What else? ¿Qué más? ¿Algo que más que escuchó? ¿A qué horas, de qué horas a qué horas trabaja? From what time to what time every Sunday afternoon? She's a cashier at the university from two to five, right? From 2 to 5, she's a cashier, right? Okay, excellent, very good. Excellent, that's nice. So, we are going to move to here to the was and were. Nos vamos a mover un poquito en el grammar focus. Okay, now in the past of the verb to be, right? In the past of the verb to be, este no, el pasado del verbo to be no tiene nada que ver con los verbos regulares o los verbos irregulares, ¿verdad? Es diferente, es esa parte. So, we're going to listen, you're going to listen this part, the grammar focus. Dame un momento, aquí está. Aquí está. Page 47, exercise 9, conversation. Ah, no. How was your vacation? No, it's not this one. It's the next one. Es que me salté. Okay, now look at this. Grammar focus. Is this one? Page 47, exercise 10, grammar focus. Listen to the grammar focus. Past of be. Were you in Hawaii? Yes, I was. Was the weather okay? No, it wasn't. Were you and your cousin on vacation? Yes, we were. Were your parents there? No, they weren't. How long were you away? I was away for a week. How was your vacation? It was excellent. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. Okay, so you have the past of the verb to be, ¿verdad? Con los verbos regulares y los verbos irregulares usamos el did para, como auxiliar para hacer las preguntas en pasado. Pero con el pasado del verbo to be, no usamos did, nada que ver, ¿verdad? No usamos los verbos regulares, no usamos los verbos irregulares, sino que, were you in Hawaii? Usamos el mismo was y were, ¿ok? El be se divide en was y en were. Pero, ¿cuáles utilizamos con was y cuáles utilizamos con were? Which subject pronouns you use with was? ¿Cuáles usamos con was? ¿Se recuerdan? ¿Y cuáles usamos con was? He, she, it, and I. Yes, all the their singular pronouns and usamos el también el ¿cuál es el otro? El I, ¿verdad? Usamos el I. Entonces con el was usamos el I, usamos el he, usamos el she y usamos el it. Okay? So I, todo lo que lleva, todo lo que son solamente unos, he, the third person in I, right? In I, right? And where? Which ones do you use with where? They.
They and we. Pero falta uno. Your. Ajá, they. Yes, we and you, right? And you. Yopul. And you, right? So, entonces no podemos mezclar, no podemos usar you con was, ¿verdad? Ni we con was, ni they con was. Teacher, ¿y en el caso de it? En el caso, aquí está, it. ¿Dónde está la manito? It was. ¿Lo ve? ¿Sí? Sí. Entonces, sí. I, he, she, it, van con was. Y they, we, you, van con were. ¿Verdad? No los podemos entremezclar. Esos van con was, esos van con were. Ahora bien, entonces, I was, he was, she was, it was. La forma negativa es wasn't. Aquí está. La forma negativa, ups. The negative way, it's wasn't, right? Wasn't. Y la forma contractada, la forma contractada es wasn't. Y la forma no contractada es was not. La O de not como una A, ¿verdad? Weren't es la forma negativa del were. Entonces es they weren't, we weren't, you weren't. Were equals were not. Not, la O como una A, ¿verdad? Not. Were not o weren't. Manera contractada, weren't. Wasn't, la pronunciación. Wasn't. Wasn't, como una Z, ¿verdad? Wasn't, wasn't, como el guasón. Wasn't, weren't, weren't, right? Entonces, esto es en manera positiva, was. En manera negativa, wasn't. Were in positive, weren't in negative, ¿verdad? Y este es positivo, este es negativo. Para hacer la pregunta, pasamos el was al comienzo. Was he, was she, was it. No usamos el did, ¿verdad? Porque el did lo usamos para el resto de los verbos en pasados. Pero este es el pasado del verbo to be, que es el ser o estar. Were you in Hawaii? ¿Estuviste vos en Hawaii? Yes, I was. Sí, lo estuve. Was the weather okay? Was the climate okay? ¿Estuvo el clima bien? No, it wasn't. No, no lo estuvo. Were you and your cousin on vacation? ¿Estuviste tú y tu primo en vacación? Yes, we were. Sí, nosotros lo estuvimos. Were your parents there? ¿Estuvieron tus padres ahí? No, they weren't. No, ellos no estuvieron. How long were you away? ¿Cuánto tiempo estuviste lejos? I was away for a week. Según, ¿verdad? Aquí. For a week. How was your vacation? It was excellent. Y recuerde que vacation es una como que se va a decir la E, pero no dice la, no dice vacation, sino que dice vacation. Vacation, right? How was your vacation? No es vacation, es una pura. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Se lo vuelvo a explicar? ¿Is clear? ¿Is it clear? It's clear, teacher. Ok, very good. That's nice. Ok, now you are going to have a conversation. So you are going to have this conversation. Now, you're going to just listen and you're going to tell me what you listen. Usted va a escuchar y me va a decir qué es lo que escucha en la conversation. ¿Ok? Vamos a ver, aquí está. Wait a minute. Page 47, exercise 9, conversation. How was your vacation? Part A, listen and practice. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Okay, what did you listen? ¿Qué escuchó? Huh? What did you listen in the conversation? ¿Qué escuchó en la conversación? Yes? How was vacation? Vacation. What else? Fantastic. Fantastic. ¿Qué más? In Hawaii. Hawaii. Okay, excellent. Very good. They were on vacation. Week. Que Hawaii. No sé si es semana, parece. Week. Okay, very good. Uh-huh. It's okay. Week. Very good. Nice. Excellent. Let's continue. Not really. It was cloudy a lot. But we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Okay, and what did you listen in the rest part? In the last part, what did you listen? ¿Qué escuchó en la última parte? Not really. Surfing okay. every day. Amazing. Okay, uh-huh. Okay, excellent. Very good. Excellent. That's nice. Very good. Now you're going to listen and you're going to read the conversation, right?
Va a escuchar la conversación. Ok, listen one more time. Just listen one more time. Page 47, vale. Exercise 9, conversation. How was your vacation? Part A, listen and practice. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot. But we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Something incredible happened, right? The pronunciation is incredible. Something incredible, incredible happened. So you have a hi, Don. How was your vacation? Recuerde, este tion siempre va a ser como vibrado. Vacation. Okay? It was excellent. Como una Z. It was excellent. I went to Hawaii with como una F, my cousin. De entre dos vocales, had a great time. We had a great time. Toda T, doble D o doble T entre dos vocales. Aunque esté separada, se puede pronunciar como una R, ¿verdad? Had a great time. Lucky you. Qué suertudo eres tú. Lucky you. How long were you there? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? How long were you there? About a week. Otra T. Another T between two vowels. About a week. Fantastic. The stress is here, right? Fantastic. Was the weather okay? Not really. Letter O as a letter A. Como una A, ¿verdad? Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. These are the waves. Estas son las the waves. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Something incredible happened. Do you have any question with vocabulary or pronunciation? Do you have any question with vocabulary or pronunciation? Mm-hmm. No. No questions with pronunciation or vocabulary? No. No question. Okay. No. Okay. No. Okay. I'm gonna create the breakout rooms. ¿Ha practicado con los breakout rooms antes? Sí, ¿verdad? Sí. Yeah. In the breakout rooms, ahí le mandé la foto al WhatsApp de la conversación. Entonces, usted se va a unir a su breakout room para no dejar solo a su compañero. Se van a ir turnando para practicar. Uno va a ser Celia y otro va a ser Don. Now, allí, si alguien puede proyectarla en su breakout room, entonces la proyecta la conversación. Si no, no. ¿Será que se puede? Silvia Campos está. Silvia Campos. Hello, Silvia Campos. Hello. No, teacher. Hi, Silvia. No se va a ir al breakout room. Se queda aquí practicando en la sesión principal. Igual, Ana María García de Sigüenza. Ana María. Okay. So, se queda aquí. Entonces, suya, okay. Allí la, okay, le acabo de mandar la invitación al breakout room. Usted se tiene que unir en el breakout room. In the breakout room number one, we have Raúl, Alexander Belloso, Rosa Feliciana, and Silvia. Ah, no, Silvia no. In the breakout room number two, Melissa, Estefanía, Carolina, William nos está esperando. In the room number three, Gabriela Lisset, Joana Guadalupe Fernández, Suani Marislesis Hernández, anuncia el breakout room number three. Ahí tiene la invitación. Y Diana no, porque está just listening, right? She's just listening. Ahí tiene la L, the listener. Okay, now, can you practice the conversation? Who are here right now? Let's check it out, who are here. Vamos a ver, Silvia Campos, puede ser Silvia, y no sé quién más, Gabriela Lisset Ramírez, puede hablar. Can you talk? Are you available to talk? Silvia? Yes. Okay, usted va a ser Celia, Silvia. Okay. Y quiero ver. Okay. So quiero ver. Espérame, que me está pidiendo for help. It's in breakout room number four. Okay, espérame, le voy a mandar ahí. Okay, so. Okay. So, can you practice the conversation? Silvia, ¿y quién más? No sé si Gabriela o Gabriela Lizette o Ana María, ¿hoy qué dijo, Ticha? Ajá, pero Ana María creo que se salió, no sé qué pasó. O se unió a un grupo quizás, porque a mí me llegó la invitación. Uh-huh. Sí, se ha de haber unido a un grupo.
Bueno, entonces con usted, teacher. Sí, claro, ok. So, usted empieza, usted Silvia. Sí, solo que me salen unas pantallas. Ah, hoy sí. Es que Alejandro dice, ask for help. Ok, solo que me creo que se me va a cortar. Bueno, ¿cómo se llama? So, empieza usted. Okay. Hi Dan, how was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. The best thing, right? The best thing. Me voy a venir al breakout room number four. Espérenme que Okay. estas chicas no sé qué. Ana María, el teacher nos dejó para que practiquemos aquí juntas. Hola Ana María, no me Hola, escucha. hola, hola, sí, le escucho. Ah, vaya, es que nos dejó aquí a nosotras para que practiquemos aquí en la sala principal. Sí. Vaya, si gusta, comenzamos en la conversación que nos mandó ahí al chat. Ah, sí, ya la tengo aquí. Es de Celia y Don. Ajá, Me sí. escuchan, Me escuchan. Can you hear me? Yes. ¿Quién más está aquí con nosotros? Okay. Está el teacher, pero está ayudando a los otros grupos también. Ah, bueno. Si quiere, practicamos nosotros. Soy yo, Celia. Okay. De Don. Va. Hi, Don. Permítame. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. I was clouded a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Okay, ¿me escuchan? Okay. ¿Sí, Yes. teacher? Okay, Yes. that's nice, very good. Incredible, right? Incredible happened. Incredible happened. Incredible happen. Repita después de mí. Well, Well, something, something, something. something, Something Incredible, incredible happened, happened. right? Yes, happened. Okay. So, okay, in room number two, practicaron en el room number two. Sí, everybody practice, practicaron. Es que eso me movía a unos breakout rooms, pero no alcancé a moverme a todos. Practicaron. Ahí veía que solo un micrófono se movía en un breakout room, no sé qué pasó, pero está bien. Allí en WhatsApp siempre les mando la indicación cuando están en el breakout room, ¿verdad? Que es de practicar la conversación o ahí les mando la imagen. A veces puede ser que se me olvide que les mande la imagen, ¿verdad? Entonces hay mucha posibilidad. Pero si usted ya tiene la imagen, la puede proyectar, pues, of course, you can do it. Ok, something, right? Es la TH. Siempre que tengamos una TH, hay dos maneras de pronunciar la TH. ¿Cómo vamos a saber cuándo es cuándo? Porque se las tiene que memorizar, ¿verdad? Esa es la única manera. Entonces, esta TH, por ejemplo, tenemos
esta TH que se parece a thank you, thank you, think, something, thing, cosa, thing, right? Entonces, ¿cómo se llama? Usted a veces dice, ya me imagino que ya ha escuchado la palabra Zaragoza, Zaragoza, con Z, con la Z castellana. Entonces, esa misma Z que usted va a hacer de Zacatecoluca, de Zaragoza, es esta misma TH, pero no dice, no termina la Z, ¿verdad? Es Zaragoza, es el mismo comienzo, something, thank you. Ok, diga Zaragoza, ahí es su casa, dígalo, no lo diga. Ok, Zaragoza, thank you, thank you. La posición de la lengua está, toca los dientes de arriba, ¿verdad? Thank you, Zaragoza, thank you, something, something, ¿ok? Esa es una manera de pronunciar la TH, como una que se va a decir la Z castellana. La something. Otra es something, something, incredible happened. Y la otra manera es como una D es como decir father, mother, brother, y hay muchas más. Entonces, la TH tiene dos pronunciaciones, como Zaragoza, como la Z de Zaragoza, o como una D, ¿ok? En este caso es something incredible happens, ¿ok? Ok, so, do you have any question with pronunciation or vocabulary so far? Any question? Ay, ya los 20 minutos me quedan, mil. Ajá, questions? Any question? Question. No questions. No question. Ok, so we're gonna move to the grammar part. Ah, no, vamos a ver, vamos, sí, vamos a sumarnos al complete this conversation and practice with a partner. Le decía que was back home, I, he, she, it, and where with they, we, and you. Recordemos eso. Now, con you, ¿cuál dijimos que iba con you? ¿Cuál, was or where? Where. Where. Where, excellent, where. Ok, very good. Where, ajá. ¿Cuál, la siguiente, back home? Where. Was. 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 No, pero es negativa. Was. Was. Wasn't, ¿verdad? Woman wasn't. Wasn't. Ok, wasn't. La siguiente. Was. I was. I was. San Francisco. How? I was. How was it? ¿Cómo estuvo eso? It? Great. It was great. Was great. 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 Eso estuvo grandioso. Eso estuvo super chivo. It was great. Repite en su casa. Great. 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 But it was foggy and cool as usual. Estuvo foggy like this, like Golden Gate Bridge. How long your parents where? In Europe? Where? Son varios, ¿verdad? Where your parents in Europe? They? They were there for 2 weeks. Where? La siguiente. Where they in London the whole time? ¿Estuvieron en Londres todo el tiempo? No, they. They weren't. They also went to Paris. Now, la siguiente. Where were you away last week? No, I. Yes, I. I was. Yes, I was. In Istanbul. Really? De veras? How long? You were. Long were you there? Were you there for almost a week? I was, right? Okay, do you have any question with vocabulary or pronunciation? No question. No question. Or the grammar exercise. No? No questions? No question. Okay, foggy. Meaning? What is the meaning of foggy? Foggy, ¿qué significa foggy? Como no hacían preguntas, yo le voy a preguntar. Foggy, what is the meaning of foggy? Foggy is like this. Look at this. Foggy. So in los cerros, in los planes, is foggy. Because it's a weather. It's the weather, right? It's the weather, like the clouds, but on the ground. So foggy, like for example, when you go to los planes de renderos, it's foggy because you cannot see the other people for the foggy. Like foggy. Here in the Golden Bridge, it's foggy. Look, it's foggy. It's clear? Como fresco? No. Como clima. Neblinado. Neblinado. Es neblina. Ah, neblinado. Así como cloudy, ¿verdad? Cloudy. Cloudy es. Cloud. Ajá, cloudy es nublado. Cloud es nube. La nube, ¿verdad? Cloud es nube. Cloudy es nublado. Pero foggy viene de fog, de neblina. Okay? Neblina. Now we're going to move.
Yes, we're gonna move to the, nos vamos a mover a la plataforma rápido. Ya ven estos, tengo que volar con ustedes, por cierto, by the way. Vamos a ver, rapidito aquí, en la plataforma, lo vamos a tener que, bueno, este ya está contestado. Bueno, así lo hagamos. Now, how long, sería, how long, were your parents in Europe, right? They were there for 2 weeks. Okay, the next one. Were they in Los Angeles? No, I was in San Francisco. Fíjense que cuando estaba haciendo este ejercicio me lo tiraba malo porque en mi computadora tengo esta apóstrofe. Mire, el apóstrofe que usted tiene que utilizar es uno que sea recto, ¿verdad? Lo que hice yo, fui al WhatsApp, digité ahí y le cambié el apóstrofe en el WhatsApp de mi celular. Y entonces, como ya me lo tiraba aquí en el WhatsApp web, de ahí lo corté y lo pegué. Entonces, en el celular bien cabal se puede cambiar el apóstrofe. No tiene que ser inclinado, tiene que ser recto, ¿verdad? Porque si no, si le pone el inclinado, se lo va a tirar mala. Tiene que ser el recto. ¿Ok? Comercial. Ok, how... How was it? ¿Cómo estuvo eso? It was great. It was foggy. But it, una T entre dos vocales. But it was foggy. Okay. Were you away last week? ¿Estuviste lejos el fin de semana? Yes, I was in Istanbul, right? Okay, allí le puede tomar captura de pantalla si no lo ha hecho. So, okay, ahí está, ¿verdad? Entonces, do you have any question with this? About the exercise, this exercise in the platform? No question. Okay, creí que Foggy era como charraludo, el color verde que usó. Ah, no, Foggy no, Foggy es neblinado. Okay, so, okay, charrelation no. So you have a, he writes. So, entonces ahí puede tomar captura de pantalla, okay? Vamos a regresar a, les quiero mostrar el video de los verbos regulares en estos. Aquí rapidito. Give me a second, please. Give me a second. Give me 1 minute. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a empezar por aquí. Voy a adelantar un poquito por el tiempo. Vamos, espero que lo puedan escuchar. ¿Lo escuchan? No. No lo escuchan. Ok, ahorita vamos a ver. Ah, no, es que optimize ahorita, hoy sí. Verbs. For regular verbs. Ahora, now? Yes. 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 There are three possible pronunciations of ED endings. Okay, these are the pronunciations of the ED, of the regular verbs. Okay, dejamos el was y el were, y nos regresamos al... los verbos regulares del pasado, ¿ok? Decided, ended, landed, started, visited, waited, wanted, needed. Ok, la primera, ED. La ED, si el verbo termina en D o en T, esta ED se produce como ID, ¿verdad? Ahí le mandé una imagen azul. Ahí al WhatsApp antes de que comenzara la clase, donde puede ver ahí explicado también. Entonces, por ejemplo, decide, no decimos termina en E, es cierto, termina en E, decide, pero no decimos decide, ¿verdad? Decimos decide, o sea que en pronunciado este verbo termina en una D, que es esta D que está aquí. Entonces, pues, si le agregamos ED a este verbo que termina en D, aunque termina en E, pero la E es muda, entonces como termina en D, es decided, decided, como una I. Que terminen de, pero si el verbo termina, por ejemplo, en T, si esta regla solamente es para los verbos regulares con ED. Si el verbo termina en D o en T, como visit, visit, entonces es, le agregamos ED, esta ED va a ser visited, va a ser como una ID, como una ID, visited, no hay visited, ¿verdad? Es visited, y la T está entre los dos vocales, puede ser una R, visit, ¿yes? Ok, lo mismo con start, terminante, started, no started, ¿verdad? Started,
Lo mismo con wait, waited, waited, como i, y la t, como está entre dos vocales, queda entre la vocal i y la vocal e, a en i, waited, como una r, ¿verdad? Waited, wanted, wanted, miren, need, termina en d, los verbos que terminan en d, o en t, al agregarles ed, esa ed se pronuncia como i, need, needed, no es needed, ¿verdad? Es needed, wanted, porque termina en t, wait it, porque termina en T, y la T entre dos vocales como una R. Visit it, como la T entre dos vocales como una R. Visit it. Visit, visit it. Start, start it. Land, land it. End, end it. Decide, decide. Esta es la primera regla. Si usted se aprende la primera regla, que es que los verbos terminan en D y en T, la R se pronuncia como it, y la segunda regla, entonces el resto de las terminaciones van a caer en la tercera regla. O sea que usted solo necesita aprenderse esta regla y la segunda, y usted va a saber que los demás verbos van en la tercera regla, ¿ok? No, estas reglas son para la ED. Picked, hopped, laughed, crossed, pushed, watched, stop, dance. Cooked. Ok, en esta regla son para los verbos que terminan en K. Mire, pick, picked. La ED se va a pronunciar como una, ¿cómo se llama? Se va a pronunciar como una extra T que tiene. Entonces no va a decir picked, ¿verdad? No va a ser Gerard Piqued. Picked, no, es picked. Es picked. Como que tuviera una extra T en el, ¿cómo se llama? Una extra T, esta ED como si fuera una extra T. Pick, picked. Hop, hopped. Laugh, laughed. O sea que los verbos que terminan en P, en F, en S, en SH, en CH y en K, al agregarles la ED se pronuncia como una T, como una T, ¿verdad? Cross, crossed. No es crossed, ¿verdad? Push, pushed. Pushed. Push, pushed. No es pushed, ¿verdad? Watch, no es watches, ¿verdad? Watch, watch, watch. Stop, termina en P. Mira dónde está la P, aquí está la P. Stop, stopped. No es stopped, ¿verdad? Eso es stopped con T. Dance, danced. Este, aunque termine en E, pero como la E es muda, termina en una C. Entonces, danced. Cooked, termina en acá. Aquí está la K, ¿ven? Cook, cooked. Cook, no es cooked, ¿verdad? No es watched, no es pushed, no es crossed. Es crossed, pushed, watched, cooked. ¿Ok? Entonces, la segunda regla es que si los verbos terminan en este, la ED se va a pronunciar como una T, ¿verdad? Ahí les mandé una imagen en azul antes de la clase. Y todo el resto son estos. Tried, right? Tried, tried, hurried, hurried, weighed, weighed, smiled, smiled, plan, plan, judge, judge, sneeze, sneeze, live, give, allow, allow, beg, beg, play, play. Entonces aquí tenemos todos esos, los que terminan en M, N, I, N, G, L, G, D, D, Z, B, E, V, o V pequeña. Todos los verbos que terminan en estas letras, la D, la ED se va a pronunciar como una D normal. Ahí les mando el video, ¿ok? Por ejemplo, tiene live, termina en E, pero como no decimos live en presente, ¿verdad? Decimos live, está como con V se va a decir lived en pasado. En presente, live, en pasado, lived, como una D, como que si esta ED fuera una D. Por ejemplo, tenemos play, termina en Y, vamos a ver la Y, ¿dónde está la Y? Aquí tendría que estar. Play, played, played. Por ejemplo, tiene beg, begged. Rogar, ¿verdad? Este es el verbo rogar. Beg, begged. ¿Ok? ¿Tiene preguntas? Bueno, aunque no tenga, nos vamos a mover. ¿Ok? Entonces son las tres pronunciaciones que tiene la ED. So, we are going to move to the what? To the manual, I think. Quiero ver si el manual. Le voy a tomar captura de pantalla ahí para saber lo de la asistencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que el pasado del verbo to be es was and were, ¿verdad? Y este no tiene nada que ver con el did. La pregunta la hace pasando el was y el were al principio. En cambio, con el resto de los verbos que teníamos, ayer les explicaba, tenemos verbos regulares y verbos irregulares.
Los verbos regulares que terminan ed tienen esas tres pronunciaciones. Los irregulares hay un grupo y ahí les voy a mandar el listado que está por grupos. Ok, listado. Sí. Groups. Para que ustedes vean cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces ahí les voy a mandar ese listado para que ustedes lo vean. Y entonces tenemos aquí, ¿eh? Por ejemplo, work. ¿Aquí cómo se pronuncia este en la afirmativa? ¿Es work it o word? Work. Word, ¿verdad? Como una T, porque termina en K, es word. Ajá, es word. Esas las terminaciones de, ¿cómo se pronuncia la D? Esas sí se las tiene que memorizar. Si usted se puede el grupo 1 y el grupo 2, todas las demás van en el grupo 3. Entonces, por ejemplo, did you work on Saturday? Pero aquí, ¿por qué no ponemos el word? ¿Por qué ponemos en presente el word? ¿Por qué lo ponemos en base for? Porque tiene el auxiliar. Por el auxiliar did, ¿verdad? Por el auxiliar did. O sea que los verbos, aunque sean regulares o irregulares, si los usamos en preguntas en pasados, por el auxiliar did, va a ir en su forma base, va a volver a la normalidad. Igual en la negativa, si usamos el verbo con didn't, el verbo ya no va a ir en pasado, va a ir en su forma base, in the base form. Ya no va a ir con ed o ya no va a ser irregular, ¿verdad? Entonces tenemos, did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. Aquí se lo ponemos en pasado porque es afirmativa la oración. Los verbos en pasado solo los vamos a utilizar en oraciones afirmativas. En pregunta ya no y en negativa ya no, por los auxiliares did en pregunta y por el auxiliar didn't in negative way, right? No, I didn't. I didn't work at all. I didn't work at all. T entre dos vocales, as a letter R. No, I didn't work at all, right? So this one is irregular. Y así, esta es una tarea para mañana. Trate de hacerla, si se equivoca no hay problema, ¿verdad? Recuerde que cuando va a ser el signo de pregunta va a ser did. ¿Okay? Y cuando usamos el did y el didn't, el verbo vuelve a su forma base. ¿Okay? Esta es tarea para mañana, esta de la page 45, if I'm not wrong. Oh, yes, exactly, on page 45, ahí le voy a mandar la imagen. ¿Okay? So, page 45, so you have to complete the exercise with the simple past, ¿ok? Con el pasado simple va a completar estas y lo vamos a revisar mañana en su manual. Su manual está en la, ya se lo reenvié ahí al WhatsApp, pero cuando usted no lo encuentre en la parte de donde hace los ejercicios de la plataforma, ahí en una esquinita dice Students Manual, ¿verdad? Y ya para ir terminando, le voy a explicar el siguiente tema de la Unique Number 8, porque yo he visto que unos ya van avanzando en la plataforma. Entonces, para que tengan una idea de lo que significa esto, ¿verdad? Now, listen about there is and there are. Ambos significan hay, pero ¿cuál es la diferencia del there is and there are? Mm-hmm. Do you have any? Yes. There is para una cosa y there are para varias. Excellent, very good. There is for singular and there are is for plural, right? There is para cuando hay uno. There is a teacher, me, only one. There is a computer, only one, well, right now only one in the class. There are students, there are notebooks, there are pens, plural, singular and plural, ¿verdad? La forma negativa del there is there isn't, there isn't, there is not, there isn't. Y la forma negativa del there aren't. Ambos significan no hay. There isn't and there aren't, ambos son no hay. There isn't es para cuando no hay una cosa y there aren't es cuando no hay varias cosas, ¿verdad? Ok, para hacer la pregunta solamente pasamos el is y el are, lo pasamos al principio. Esto lo pasamos al principio. Is there, are there, is there a laundromat near here? ¿Hay una lavandería cerca de aquí? Is there a laundromat near here? Esta es la pregunta, ¿verdad? Is there a laundromat near here? Y la otra pregunta, are there any grocery stores around here? Para hacer la pregunta, el is y el are lo pasamos al principio, ¿verdad? There is y there are significan hay. Uno para singular, el otro para plural. La forma negativa, there isn't, there aren't. Y para pasar la pregunta, pasamos el is al principio, el are al principio. Ahora bien, tenemos también la palabra any y la palabra some. Ambos significan algún, alguna o algunos, ¿verdad? La única diferencia es que any lo utilizamos para oraciones negativas, for negative questions,
y también lo utilizamos para for, preguntas, any. Pero ambos significan alguno o algunas. El some lo utilizamos en positive sentences and also we use it in questions. Pero ambos significan lo mismo. La diferencia es que este es para negativa, este es para positiva y ambas en preguntas. Por ejemplo, can you help me to read the example? Me ayuda a leer, Silvia Campos, me ayuda a leer este ejemplo. Is there a laundromat? Is there a laundromat near here? Yes. La, el siguiente ejemplo, Ana María García de Sigüenza. Yes, there is. Yes, Ana María. There is. There's one across from the shopping center. Shopping center, very good. Okay, ¿qué será que me ayuden las? Yes. I can, I understand and they use any and some. Mm-hmm. You can't. You can understand. For example, for example, here you have a some. Mire, look at this. There are some. Only for. Any is for negative, some is for positive. Okay. Hmm? Yes. Okay, thank very you, good. Teacher. You're welcome, anytime. So you have a any, vamos a, no hay ningún, ah, mire, there aren't any. La any lo vamos a utilizar con oraciones negativas y preguntas, any. Y some lo vamos a utilizar con oraciones positivas y preguntas también, ok. Entonces tenemos aquí, there are some nice stores on Pine Street. There are some, oración positiva. There aren't any, oración negativa. Pero ambos la podemos usar en preguntas. Ambos significan algún, alguna, algunos, ¿verdad? Is there a laundromat near here? Hay un, está hablando de tres minutitos. Hay una lavandería cerca de aquí. Sí, yes, there is. Sí hay. There is one across from the shopping center. Usamos one, este one. Usamos el one para no volver a mencionar el lugar. Por ejemplo, ¿hay una lavandería cerca de aquí? Sí, hay una lavandería al cruzar el centro de compra, centro comercial. Entonces, para no volver a mencionar el lugar, utilizamos one, ¿verdad? Pero si fueran varios, usamos ones, ¿verdad? Is there a laundromat near here? Yes, there is. There is one. O sea, esto se refiere al laundromat. No there isn't, but there is one next to the library. Next to the library. La siguiente, are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Palm Street. No, there aren't, but there are some on Third Avenue. No, there aren't any around here. Now, so you have these prepositions, on, next to, near, close to, across from, opposite. Esa es como una, ¿verdad? Opposite, in front of, so you have a in front of, esta T se une con el of. In back of, behind, atrás, between, on the corner of. With the prepositions, do you have any question with the meaning or the pronunciation? Uh-huh. ¿Tiene preguntas con las preposiciones? No. Oh. No questions. No questions so far? No questions. Okay, no questions so far. That's nice, very good. Now, in the, con esto creo que tiene en la plataforma, este ya es de la unidad 8, ¿verdad? The unit 8, vamos a ver, vamos a movernos a la plataforma, a ver qué es. Ah, ok, ahorita. So, si usted puede continuar con la plataforma, pues puede avanzar. Ok, so in the core, in the section number, no, section number 3, right? In the section number 3, so you have this part about the there is and about there are, right? About there is and about there are. Okay, so you have this. Look at this. Tiene el objetivo, el video, objetivo, video, y aquí tiene esta que tiene que leccionar, ¿verdad? Uno de los lugares según este mapa. Si usted no visualiza el mapa, puede darle aquí donde dice ventana emergente, donde hay una flechita inclinada. Cuando usted le da ventana emergente, esto se vuelve más grande y allí lo puede visualizar mejor si tiene problemas de visión, ¿verdad? Is there a near here? Yes, there is one. It's on the corner of Elm Street and Maple Avenue. Ok, entonces, look at this. I'm going to select the first one. Vamos a ver. Si selecciono la, the first one, the café. If I select hotels. If I select the gym.
in here, son varias, ¿verdad? Son 10 electronic stores, public library, and then you have a hotel, and then you have a restaurants. Let's check it out. Algunas me van a salir malas, obviamente. Entonces aquí, in the library, vamos a ver la segunda, the second option. Y las que se me salgan malas serían las terceras opciones, ¿verdad? Gas station, public library, the second option, payphone, and café. Let's check it out. Okay, now so we have, so this one is the third option, that is department store. This one is grocery stores, and this one is the public library, right? Si puede, tome la captura y lo manda al grupo. If you can, if you have time. So take the screenshot and you can send it to the group. So in the first one is hotel, the second one bank, in the third one department store, in the fourth one gas station, grocery store, G, in the number six is gym, number seven is electronic store, payphone, public library, and restaurants, ¿verdad? Este es ahí. Tome la captura si puede. Y este, ¿cómo se llama? Ok, este, voy a tomar una captura de la de ustedes para pasar la asistencia. Ok, quiero ver, al final solo ustedes están. Ok, do you have any questions so far? No me mire, no me veo, ¿verdad? Pero me escuchan. Yes. Sí. Y no me ven. Lo vemos. Qué raro, es que cuando me moví al breakout room, no sé qué pasó aquí. Pero espero que, ¿cómo se llama? Bueno, al menos me escuchan. El teacher no estaba. ¿Cabal? No, no sé, fíjese, qué raro que no me vea. Es bien raro. Lower my background. Sí, bien raro. Porque miren, está nuevo este, quiero ver. Ok, so, anyway. Sí, se ve. Ah, quizás es... Ya, ya sé qué era. Ok, so, anyway. So, se movió el lente. Por eso no me miraba. Ok, so, if you don't have more questions, so see you tomorrow. O sea que casi toda la sesión pasé sin que me viera. Ok, pero sí, I was here. Ok, so, ¿tiene preguntas? No. No questions. Ok, so, see you tomorrow. De tarea le quedó la página 45, ¿verdad? Así que ahí la puede, si la puede hacer en un ratito, pues, se puede equivocar. No hay problema, ¿ok? So, ok, thank you. Thank you so much for joining today. Gracias, ya puedo ir a descansar. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Take care, people. Bye. Bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, guys. See you tomorrow. Good night, people. Teacher. Yes. Teacher. Sí, dígame, Stephanie. Creo que no me mencionó en la lista, creo que no escuché. No, también una captura de pantalla este, para ver quiénes estaban para quiénes se unieron. Pero sí, no se preocupe, Stephanie Carolina. Bueno, muchas gracias, profesor. Ok, bye bye, Swani, bye bye, Diana Saray, bye bye, Ana María, bye, Gerson, bye, Stephanie. Bye, good night, teacher. Good night. Bye, teacher. Bye, take care, people, goodbye, see you tomorrow, right? See you tomorrow. Okay, bye bye.